¿Y cómo Pero califica usted, y periodista. cómo califica usted, regidora, que se esté gastando 700 mil soles en este tipo de señalizaciones? Supongo que usted, como regidora, tiene conocimiento de que la municipalidad tiene una maquinaria señalizadora. Habría que ver el expediente, porque todo trabajo que se realiza es justamente en base a un pequeño expediente. Por más pequeño que sea el trabajo, tienen que hacer un expediente para poder delimitar los gastos y la participación también del recurso humano. Entonces, la verdad es que no he revisado el expediente, voy a tener que pedirlo y para tener ¿Usted el tema conoce que la claro. municipalidad tiene una máquina señalizadora justamente para hacer esos trabajos y evitarse mayores gastos, hacerse en el más breve tiempo y con mayor perfección? Por eso tendría que averiguar bien, de repente está malograda, qué sé yo, no sé, o bueno, y si no es así, ya pues la responsabilidad es de la parte administrativa de no optimizar ese Antes de recurso. llevar a cabo esta obra, ¿no se les ha informado a ustedes qué No, tiempo va a durar? ¿Quién no, es el inspector de obra? ¿Quién es el supervisor de obra? no, porque como es un trabajo ejecutivo, ellos lo determinan y van No, pero o trabajando. sea, tienen que informar, Ah, si no, ¿cómo ustedes fiscalizan si ah, no saben? no, a nosotros nos comunican. O mejor dicho, los documentos que nos llegan es para autorizar los convenios, autorizar O las sea, ustedes cosas no que fiscalizan de ingresan. esta forma También el trabajo. fiscalizamos, pero siempre y cuando ya nos informamos del tema. Entonces, ahorita, por ejemplo, han empezado con la señalización el día sábado, como le digo, y yo he estado en la avenida Luzuriaga viendo el trabajo, pero ahora que si hay esa máquina señalizadora, ¿en qué situación está? Eso lo vamos a tener que averiguar.